Creo que mi historia comienza desde el día en que yo nací, cuando la comadrona quien me recibe junto a mi madre y mi padre y demás familiares predijeron que en el futuro yo iba a tener un papel muy importante para las mujeres y para la humanidad. Yo estudié 4 años nomás en la escuela, pero con esos años aprendí a leer y a escribir y ya dentro de la adolescencia ayudar a muchas mujeres para que puedan aprender a leer y a escribir. I was born in a town called Moroto. When I was a little girl, I used to like grazing my animals. Because my father didn't have boys, I was grazing the goats because I was small. When it's time for holidays, I graze. When it's time for school, I go to school. On Saturday and Sunday, I go to keep the goats. I was fortunate, both parents, both sets of grandparents raised me and I had a loving home, so I had a wonderful childhood, and I know there's hope for other children to have the same loving environment with one parent or both. Dentro de todo el trabajo también de niñez junto a mi padre, él era un servidor comunitario, trabajaba mucho en salud comunitaria y yo estuve siempre al lado de él para poder acompañarlo, y creo que desde todo ese aprender en el trabajo social. As indigenous people, we find out that we have many difficulties in exercising our rights, because most indigenous people are very humble and they do not make their voices heard. So I decided to be a member of this Ukushtal Masawal group, so that I can be the voice of especially the indigenous women in my community. Me, when I was a teacher, I was an infant teacher. Then that now I left, I came for social work, where I work now as a coordinator for my network. Participé mucho con la juventud. Desde joven yo siempre estuve participando como una activista dentro de la iglesia. Sin embargo, bueno, en ese activismo social es cuando la represión política del ejército de Guatemala irrumpió, ahí sí que esa libertad irrumpió, nuestra alegría irrumpió, también nuestra familia, y entonces comienza una represión brutal. La situación de la guerra fue muy duro y yo me tuve que desplazar, pero en ese desplazamiento supe 4 años después que mi padre había desaparecido, y también
Luego desapareció mi esposo, entonces dentro de esa situación de represión inicia entonces el trabajo con las mujeres viudas. During the conflict, my family were political prisoners because my husband was district administrator at the time of the conflict, so we were taken prisoners. We were in prison for a total of 18 months. And in 1991, when we got out of being prisoners, we got involved with communities, you know, trying to, especially in faith-based organizations, trying to coordinate and bring people together. So that's how I got involved. Every year, our gathering of berries and fish changes, and it goes up and down. Right now, there should be snow on the ground. There is no snow. So it is affecting our food and our weather. It is affecting us, yeah. My message would be, there is need for us, for the government, to put us in mind and have us also in kind of meetings, in decision making. Women should be involved in decision making in this country. Because for us, when a woman is living happily, when a woman's rights, is left in freedom, the whole world is happy. So since we women are coming up to bring our voice with the rest of the world, I feel and I hope that Africa will change. Defender nuestra vida, defender la vida de nuestros hijos, pero también decirle al mundo que no es posible que a los pueblos indígenas, por nuestro pensamiento, por nuestro trabajo social comunitario, nos estén exterminando. También luchar porque los jóvenes encuentren de nuevo un caudal de vida hacia la identidad de los pueblos indígenas, pero dentro de esto, reivindicar los derechos específicos de las mujeres indígenas por todos los aportes que podemos dar para la humanidad.